tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, tenemos leaks del parche 9.3 y déjenme decirles que estos leaks creo que tienen meses, más bien, y estoy dudando de meses, porque estos son los leaks más grandes a nivel de cantidad que hemos tenido de objetos que van a llegar a la tienda. Es impresionante la cantidad de objetos que están poniendo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 80 cosas nuevas entre sprays, picos, planeadores, skins y demás, que está súper interesante. Entonces, recuerden, si no quieren ver nada de esto, es el momento perfecto para irse aquí y vamos a darle. No está, eso. Ok, tenemos esto. Son todos los leaks, todos los cosméticos que van a estar llegando. Obviamente no se ven muy bien porque está muy pequeño. Entonces lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo en diferentes partes. Normalmente yo tengo aquí los leaks de parte de China BR, que es la cuenta que siempre sigo, pero solo por ahorita vamos a ver los leaks en grande con estas imágenes. Y tenemos, y ya después nos pasamos de nuevo al Twitter para ver algunas cosas en acción. Tenemos el Sasquatch. Para todas las fans de Deriva, hay nuevo Deriva hawaiano. Esta chica que no sé qué onda. Estos son atuendos para la Fortnite World Cup, que es el día, creo que es en julio, si mal no recuerdo. Entonces todavía falta un mes, pero parece que va a haber algunas cosas especiales para la World Cup. Que están medio feas, la neta. Pero bueno, está bien. Luego tenemos esta onda como floral extraña. Esta chica que ya lo habían puesto arriba. Esta villana momia. Otaku fosforescente. Otaku fosforescente 2. Este furry flamingo. Ya no tenemos ya algo de esto. Bueno, se parece mucho a los de Payday. Otaku fosforescente 3. Ya. Tenemos este que está súper interesante, que es un concepto como de un héroe de oruga, que se llama Pilar, porque en inglés Caterpillar es oruga. Entonces tiene una capa, pero esto se asemeja a una oruga. Entonces la capa es como parte de la oruga. Está muy interesante. Tenemos a Serena Williams, esto que no sé qué sea. Este planeador está muy chido. Este planeador de bombardeo está muy chido. Este está muy padre. Este es como si fuera un planeador de derivas. Está muy chido, muy chingón. Tiende a acampar. Tractor de granjero. Medusa. Esta medusa en acción está bien creepy. Ahorita lo veremos. Transformers. Oh, pelotas. Lanza. Esta lanza es para un pico, supongo. Este pico está muy padre. Pico de cristal, de crisálida. Oh, concha de mar. No sé qué sea esto. Pero bueno, este está muy padre también. Este me parece que ya lo teníamos, pero en otro color. No recuerdo muy bien. Según yo ya lo teníamos. Oh, de ovales de deriva. Este está muy padre, está muy chingón. Flamingo. Estos instrumentos de cocina están bien chidos. Nuevas mochilas. Tenemos el... ¿cómo se llama esto? Ah, el coral. Sí, es un coral. El coral. ¿Qué es esto? ¿Tiene como un simbionte aquí atrás? Parece que sí, qué creepy. Pistola Nerf, perfecto. Máscara Voodoo. Jammies, ¿qué son? Es el six pack. Es el pack de las chelas. Híjole, muchachos. Tenemos una concha. Oh, este es el mejor de todos. Todos van a comprar esto. Es bananín en forma de tarro. Híjole, hasta yo lo voy a comprar. Y eso que ya no juego casi nada de Fortnite. ¿Esto qué es? No tengo idea qué es como un propulsor. Una patineta, perfecto, esta también la voy a comprar. Las patinetas han sido, creo que, de lo mejor que han creado últimamente. Nunchakus. Otro simbionte extraño, ahora rosa. Mochila comando. Mochila con pala. ¡Ay, oh, el patito! Esos patitos eran muy chidos cuando los buscábamos en los retos de Fortnite. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las imágenes de acá.
Voy a empezar rapidísimo porque aquí están las pantallas de carga. Ahí está. Va a haber un nuevo pack de leyendas, que va a ser Leyendas de Sombra, que se me hace algo súper, 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 súper flojo y nada más para extraer dinero. Pero bueno, ahí está, nuevo pack de Sombra. Luego aquí tenemos la medusa en acción. Está demasiado creepy. Aunque me gusta que sea vertical así, porque tienes mucha posibilidad de ver mientras estás en el juego. Eso me gusta mucho. Va a haber un nuevo evento con Stranger Things, que ya se estrena el 4 de julio. Entonces, próximo mes tendremos evento de Stranger Things. Tenemos nuevos gestos, que es la llama saltarina. Eso no se ve nada bien. El bule bule. Peso pluma. Está chido. Saltos de tijera. Para todos los que les gusta hacer ejercicio. Dab profundo. Es el nombre. Esa mamá. Luego. Ah, bueno, este es solo las skins en 360. Viéndolos ya en un poco en acción. Estamos viendo las diferentes versiones del otaku fosforescente. Esta era Serena Williams, pero ahora me retracto. Esto no se parece en nada a Serena Williams. Madre de Dios. Aquí está Deriva Playero. Deriva tiene un tatuaje en su pierna. Órale. La bombardea brillante, pero ahora versión playera. Está muy padre también. Creo que me gusta más que la skin normal. Muy bien. El Sasquatch. Esta cosa que no entiendo qué es, pero está muy extraño. Este parece que tiene el mantel ahí de la mesa. Moana. Esta skin está muy chida. Chica mariposa. La chica momia. El de Payday. Este es el de la oruga que habíamos dicho antes. Está padre. Estilo cyberpunk. Otaku cyberpunk. Rey flamingo. No sé qué sea esto. Estos son los de la Fortnite World Cup. Y listo, eso es todo. Todas las cosas que tenemos para los próximos semanas, próximos días. Y gracias a todos por ver. Nos estamos viendo próximamente. Más cosas hoy en el canal. Y listo. Gracias mucho. Chau, chau. Gracias por ver. Bye, bye.